Hola a todos, hoy les vamos a hablar sobre el proyecto que hemos hecho con los estudiantes de décimo y de sexto que se llama Aprender a Aprender. A continuación van a escuchar sobre nuestro proyecto. Y con este proyecto entendimos que las matemáticas no son tan difíciles como parecen. Un gran ejemplo es el libro que estábamos leyendo, El Diablo de los Números, que trata sobre un chico llamado Robert, que siempre sueña con un diablo de los números, que le explica que las matemáticas son fáciles y no son tan difíciles como parecen. Un libro que consiste en enseñarle al lector, en especial si este es pequeño, la importancia que hay en las matemáticas y lo maravillosas que estas pueden ser. Aquí el libro nos hace un ejemplo con Robert, que es un personaje, el cual no le gustan las matemáticas, pero por medio de sus sueños se le manifiesta un diablo de los números, que le empieza a contar diferentes temas cada noche, qué pasa. Pero como que poco a poco le van interesando y mirando cuál es la importancia que en realidad tiene. Miércoles a miércoles estuvimos realizando actividades como la personificación de personajes en plastilina, reseñas literarias y mapas conceptuales. Hemos hecho algunos otros trabajos como la banda de Möbius y hemos leído El Diablo de los Números. Aprendimos a trabajar con estudiantes de otros ciclos. Al inicio de año nos sumergimos en esta aventura de aprender cómo la literatura y las matemáticas se relacionan por medio del diablo de los números. Esta aventura la realizamos con unas niñas de grado sexto. Después de leer los primeros capítulos nos dimos cuenta que estábamos aprendiendo matemáticas de forma fácil y divertida, y lo mejor de todo es que lo hicimos leyendo. Lo primero que hicimos fue caracterizar a los personajes, el diablo y Robert. Los dibujamos y así pudimos distinguir sus características. Esto para empezar a sumergirnos en el libro y su esencia. Un tema que pudimos ver a lo largo de todo el texto fue el del infinito. Apoyándonos de una lectura de Borges, pudimos entender cómo el infinito está presente en todas las cosas y en sí cómo se podía definir lo infinito. Cuando continuamos con la lectura, realizamos un mapa conceptual mostrando cuáles capítulos eran los que íbamos leyendo para tener una clara idea sobre los temas que estábamos viendo, y posterior a eso realizamos una reseña sobre el libro para exponer las ideas que nos gustaron y qué temas logramos aprender durante la lectura. A continuación, junto con nuestras compañeras, realizamos un video en el cual respondíamos una serie de preguntas. ¿Por qué es importante leer en matemáticas? ¿Qué nos costó el libro y el diablo de los números? ¿Cuáles son las ventajas de leer en matemáticas? Respondimos a estas preguntas con el fin de entender cómo a la hora de aprender algo como matemática es muy importante usar la herramienta de la lectura, algo que puede llegar a ser divertido y mejorar nuestra comprensión del tema. Otra de las actividades que realizamos de manera individual fue un cuestionario sobre los primeros capítulos del libro. Este había sido diseñado para garantizar una buena comprensión del texto. Esto fue muy importante ya que al trabajar en conjunto con nuestras compañeras de grado sexto teníamos que tener la capacidad de responder preguntas del texto. De esta manera también aprendimos y podíamos resaltar temas que toca el texto. Proyecto Aprender a Aprender, entendimos que las matemáticas y el lenguaje, aunque parezcan dos materias completamente diferentes, tienen mucho en común y nos ayudan en esta vida cotidiana. Muchas gracias por ver este video. Adiós.